Hoy nuestro invitado especial es el cantautor católico colombiano Ángel Balanzó. Gracias por conectarse con nosotros y bueno, por favor cuéntenos en qué consiste esa actividad que usted hace todos los lunes, denominada Lunes del Padre Nuestro. Bueno, Lunes de Padre Nuestro realmente surge como una respuesta a este tema de la cuarentena y está basado, pues, en principio en que después de la muerte de mi papá hace unos meses largos, me empezó a venir esta melodía que acompañaba la oración del Padre Nuestro y pues después de algún tiempo fue tomando forma y se convirtió en una canción muy especial, en una oración muy especial realmente. Entonces nos dio la idea de reunirnos todos los lunes a compartir un Padre Nuestro entre todos, pues lo estamos haciendo tanto por Facebook como por Instagram, y la idea es reunirnos a compartir un Padre Nuestro. Digamos que hablamos de un tema cotidiano, y hacemos una reflexión sobre lo que pasa en la semana. Esta semana específicamente hablamos de las tribulaciones y de cómo está siendo complicado llevar todo este proceso con esta crisis, que por un lado es una crisis de emergencia, digamos, sanitaria, pero también por el otro lado es una crisis económica y cómo eso nos está impactando a todos, pero también teniendo la confianza de que, pues, así como reaccionamos a estas cosas del aislamiento en una forma, digamos, positiva, ingeniándonos algunas cosas, haciendo otras, trabajando desde aquí, comunicándonos por Zoom, en fin, haciendo una cantidad de cosas distintas, pues también tenemos la posibilidad de hacer distintas que nos ayuden, pero también con la certeza de que Dios nos acompaña, de que Dios está con nosotros y que Dios nos va a ayudar a atravesar este proceso, nos va a sacar de esta tormenta y nos va a ayudar a caminar y a atravesar a la otra orilla, y que en su bondad, pues, tendremos la posibilidad también en su misericordia, de estar mejor después, y siempre hay que esperar lo mejor. ¿Y cuál ha sido su situación personal, su experiencia de vida en esta situación que estamos viviendo de cuarentena? Bueno, Doris, pues esa es una pregunta compleja y a la vez sencilla de responder. Pues realmente ha cambiado todo, desde la forma en que trabajamos, hasta la forma en que nos comunicamos, hasta la forma en que leemos noticias, pero sobre todo lo que es la rutina y la cotidianidad, digamos. Antes no cocinábamos tanto, no hablábamos tanto, no compartíamos tanto en familia. Por el otro lado, el trabajo, pues, ya no tiene desplazamientos. Y pues todo ese tiempo se lo hemos sumado, ese tiempo que supuestamente teníamos en los desplazamientos, se lo hemos sumado al trabajo, luego estamos trabajando más horas que de costumbre. A nivel personal, pues empecé con esta actividad de Lunes de Padre Nuestro todos los lunes a las 6:30 de la tarde, en el objetivo de compartir con la gente un mensaje de esperanza, llevar ese mensaje de esperanza. Y pues también con mucho más tiempo, tal vez para trabajar en cosas en las que uno no trabajaba antes. Específicamente tengo tres proyectos de composiciones que estoy trabajando, tres canciones que estoy avanzando. Y pues con una cantidad infinita de cosas por hacer, pues porque pues el tiempo está disponible. Pues a uno le gustaría hacer más, pero la verdad que también dentro de ese proceso, pues, tiene su cierto estrés y su cierta complicación, porque pues también, digamos, en el hecho de la convivencia diaria de las personas en el mismo lugar, durante todo el día, pues eso también se complica como comunicarse con la familia que está afuera.
Pero al final, digamos, yo creo que uno termina por adaptarse y lo que tiene que entender es que pues todo esto es por un bien común, es por proteger la vida y porque pues esto esté mejor después, aunque no sabemos después cómo va a ser, pero pues hay que confiar y pedirle a Dios que pues esperemos lo mejor y que sea lo mejor lo que dicen de la nueva normalidad. ¿Cuál sería entonces la invitación para las personas que nos están viendo, para que realmente se unan este rato, se conecten por todas estas plataformas digitales? Se pueden conectar los lunes a las 6:30, lo hacemos tanto por Facebook como por Instagram, y deben teclear @balanzomusica tanto en Facebook como en Instagram. Y adicionalmente, si quieren información adicional y pertenecer a nuestra comunidad, pues lo único que tienen que hacer es entrar a www.balanzo.com. Allí está toda la información y allí pueden acceder a todas las canciones que he compuesto y todas las que canto pues cada lunes en el lunes de Padre Nuestro. Y ya para terminar, Ángel Balanzo, ¿por qué no nos canta el Padre Nuestro, esta iniciativa, esta propuesta que usted nos ha hecho para estos días que estamos en casa? Muchísimas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.